Santa Sofía, la megali ecclesia, la gran iglesia, fue desde el primer día el invocado símbolo de la presencia de Dios en la tierra. Sobrevivió al fuego y al metal en su derrotero histórico y mantuvo intacto su brillo durante siglos con el singular atributo de haber cobijado a un mismo Dios único, sea cual fuese su nombre, venerado por dos religiones diferentes. Es además una de las obras paradigmáticas de la arquitectura bizantina de Constantinopla, la actual Estambul. Su nombre, Hagia Sofía, se debe a la palabra griega Hagia, que significa divina, y Sofía, sabiduría, refiriéndose a la divina sabiduría del Señor. En Santa Sofía se funde la lógica de la teología griega, la escala ambiciosa de Roma, la tradición del abovedamiento del cercano Oriente y el misticismo del cristianismo oriental, creando un monumento que rememora toda la tradición de la antigüedad y la afirmación positiva del triunfo de la fe del cristianismo. La historia. La historia de Santa Sofía se remonta al año 360, cuando se construye por orden del emperador Constantino y recibe el nombre de Megali Ecclesia, gran iglesia, por su gran tamaño. Fue incendiada en el año 404 durante una revuelta y reconstruida por Teodosio II en el año 415. 100 años después, esta segunda iglesia también fue quemada durante los episodios de Nica en febrero del 532 y vuelta a reconstruir por el emperador Justiniano en una obra que le demandó 5 años. El historiador bizantino Procopio de Cesarea describió la construcción del templo en su obra sobre los edificios Perictismaton, donde dice que se emplearon más de 10.000 personas para la construcción y que el emperador hizo traer material procedente de todo el imperio, como las columnas helenísticas del templo de Artemisa en Éfeso, las grandes piedras de las canteras de Pórfido de Egipto, el mármol verde de Tesalía, la piedra negra de la región del Bósforo y la piedra amarilla de Siria. Su reconstrucción estuvo encomendada a los arquitectos Isidoro de Mileto y Artemio de Talies. La tercera construcción de Santa Sofía finalizó en el año 537 y se inauguró oficialmente el 27 de diciembre del mismo año. Rápidamente se transformó en la joya de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, también conocido como Imperio Romano de Oriente, y que había sido levantada sobre las ruinas de la ciudad griega de Bizancio. Además de su belleza arquitectónica exterior e interior, Santa Sofía cumplía un rol fundamental. Era la sede del patriarcado ortodoxo y las ceremonias imperiales bizantinas, como las coronaciones, se realizaban en su interior. Por casi 900 años, si bien su función era primordialmente religiosa, su estatus icónico la elevaba algo más. Simbolizaba al Imperio Bizantino y a su poder. Durante esos 900 años, Santa Sofía albergó a la Iglesia Ortodoxa Oriental, salvo en un breve período durante el siglo XIII, en la Cuarta Cruzada, entre los años 1204 y 1261, en que fue saqueada y utilizada como iglesia catedral del rito católico occidental. La tragedia de Santa Sofía y de toda Constantinopla ocurre dramáticamente en el año 1453, cuando el Imperio Otomano, bajo el mando del sultán Mehmed II, captura tras asedio la ciudad y la rebautiza como Estambul, palabra también de origen griego, que significa
en la ciudad Istanbul, poniendo así fin al imperio bizantino. La iglesia de Santa Sofía no estuvo exenta de saqueos, siendo el punto focal de los otomanos, quienes pensaban que contendría los tesoros más importantes de la ciudad. Poco después de que las defensas de la ciudad se derrumbaran, los saqueadores se dirigieron a la iglesia derribando sus puertas, mientras en la misma se estaba celebrando la Santa Liturgia, la Liturgia de las Horas. Estando en este templo, refugiados muchos ciudadanos incapaces, mujeres, niños, feligreses, ancianos, quienes fueron asesinados, masacrados o esclavizados. Inmediatamente después de la conquista de Constantinopla en 1453, el 29 de mayo de 1453, Mehmed II insiste en que fuera renovada y convertida en mezquita. El primer viernes de oraciones se realizó pocos días después que el lugar fuera saqueado por sus fuerzas y convirtió así a Santa Sofía en la mezquita de Hagia Sofía. A partir de entonces se cubrieron los íconos y las imágenes con yeso y metal, se colocó caligrafía islámica en la cúpula y las paredes y medallones con los nombres de Alá, del profeta Mohammed, de los cuatro califas y de los nietos de Mohammed. También se instauró un mihrab orientado hacia la Meca y cuatro minaretes. Así funcionó como mezquita aproximadamente durante 500 años. En 1931, durante el mandato de Mustafa Kemal Atatürk, se crea el Estado turco y se seculariza, transformándolo en un Estado laico. Es por eso que la mezquita de Santa Sofía de Hagia Sofía se cierra en el año 1931 para ser reabierta al público en el año 1935, pero esta vez como museo. Aunque desde ese entonces hasta el 2020 el uso del complejo como lugar de culto, mezquita o iglesia estaba estrictamente prohibido, tanto para cristianos como para musulmanes, digamos que de algún modo se logró establecer un difícil equilibrio interreligioso en esta basílica que encierra el concepto simbólico del espacio, el concepto de la iglesia como reino de Dios y de la cúpula como universo. En el año 2006, el gobierno turco permite la asignación de una pequeña habitación en el complejo del templo para ser utilizada como sala de oración para los musulmanes y cristianos. Y desde el 2013, el almuédano canta la llamada a la oración dos veces al día por la tarde desde los minaretes de Santa Sofía. Santa Sofía fue la principal mezquita de Estambul hasta que se construyó la Mezquita Azul en el año 1616. Pero tanto esta como todas las otras mezquitas que se han construido en todo el mundo han sido influenciadas por el diseño de la Basílica de Santa Sofía. Santa Sofía además forma parte del sitio Zonas Históricas de Estambul, inscripto en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO como museo. Dicen las autoridades de la UNESCO que Santa Sofía es una obra maestra de la arquitectura y un testigo excepcional de los intercambios entre Europa y Asia a lo largo de los siglos. Su condición de museo refleja la universalidad de su patrimonio y lo convierte en un poderoso símbolo de diálogo. La arquitectura de Santa Sofía. Las características arquitectónicas del diseño no han tenido antecedentes próximos, ya que esta iglesia, desde su construcción, mezcla la planta basilical
formada por un rectángulo de 77 metros de largo por 72 de ancho con la rotonda, combinación que da como resultado un edificio asentado sobre la cúpula, elemento central del edificio. La cúpula tiene 31 metros de diámetro y 56 metros de alto y se apoya sin tambor sobre cuatro pechinas. Está reforzada por 40 nervios, entre los cuales se ubican las 40 ventanas que hacen que la cúpula parezca suspendida con un hilo de oro desde el cielo. Sobre las pechinas o ángulos, esas cuatro pechinas que sostienen la cúpula, estaban ubicadas las imágenes de los ángeles exaptérigos o exápteros que tenían seis alas, cuyos rostros hasta la actualidad se encontraban tapados, salvo en uno, con yeso. Así fue como Santa Sofía, en sus casi 1500 años de vida, ha visto pasar 81 emperadores bizantinos, 7 emperadores romanos, 32 sultanes y 12 presidentes del Estado turco. Este monumento emblemático, erigido en un punto estratégico, que representa el paso de la historia del hombre y de su fe en esta tierra, fue en los últimos 85 años, al menos, un lugar de diálogo entre dos religiones diferentes, indicando que se puede convivir en paz independientemente de la fe que cada uno profesa. El 10 de julio de este año 2020, el Consejo de Estado turco aprueba la decisión del Consejo de Ministros de transformar la Iglesia de Santa Sofía nuevamente en mezquita. Y a pesar de todas las críticas seculares y globales, Erdogan, su presidente, ha firmado un decreto que anula el estado de museo de nuestra querida Santa Sofía. Es muy difícil explicar a quienes no han visitado este monumento de la humanidad la sensación interna, profunda, intensa que se siente en ese espacio tan grande, tan despojado, tan vacío, mutilado, saqueado, que en algún momento fue la gloria de aquel imperio bizantino y de la fe cristiana. Desde la Asociación Cultural Helénica Gnostos, como desde todos los puntos del mundo civilizado, elevamos nuestro petitorio y expresamos nuestro deseo, nuestro reclamo, porque sean oídas las voces de pacificación, porque siga existiendo esta solución intermedia de museo, que en definitiva, a las dos caras de esta moneda, las une en una sola plegaria: la paz del mundo para todos los hombres del mundo que profesen la fe, sea cual sea. En el espacio donde se yergue Santa Sofía, el simbolismo de ese Dios único, las muertes por las cuales tuvo que pasar la gente por profesar la fe, debieran ser respetadas, así como nuestro deseo nuevamente entrañable y visceral, que por favor Santa Sofía continúe siendo un lugar de unión y no de distancia ni de separación de los habitantes de este mundo. De esta manera, la Asociación Cultural Helénica Gnostos también eleva su reclamo a la comunidad mundial.
Muchísimas gracias. Asociación Cultural Helénica Gnostos, en repudio a la reconversión de la Basílica de Santa Sofía en Mezquita, Buenos Aires, julio 2020.